En la comunidad Monte Sinaí, estamos comprometidos en darte la mejor información sobre las fechas y momentos más importantes en el año para nuestro judaísmo. Y es por eso que te hacemos llegar el siguiente video con mucho cariño y entusiasmo. Estamos en el mes de Elul, un mes crucial para todos nosotros, ya que es el mes anterior a la fiesta de Rosh Hashaná. Y en él, podemos construir una relación muy cercana y estrecha con nuestro Creador. Nuestros sabios nos dicen que las siglas de la palabra Elul quieren decir Ani ledodi vedodi li, que significa yo para mi querido y mi querido para mí. Obviamente todo esto haciendo alusión a Hashem. Este mes es conocido también como el mes de la misericordia y el perdón, ya que si hacemos un pequeño esfuerzo con cariño y amor para superarnos espiritualmente y personalmente, Hashem tomará esas acciones con gran misericordia y nos otorgará el perdón a todos nuestros errores. Tenemos la oportunidad de enmendar el camino y rectificar nuestros actos, y así regresar a Dios. Eso quiere decir la palabra Teshuvah. Regreso, regreso con amor a Dios. Para así, entonces llegar bien preparados al día de Rosh Hashanah, el día del comienzo de un año más, pero también el día en el que Hashem nos juzga y nos decreta nuestro futuro en el año por venir. Te invito a que en este mes en particular des lo mejor de ti y te acerques a Dios por medio de acciones positivas hacia Hashem y de actos de bondad y generosidad hacia tus semejantes. Te deseo que este mes sea de gran superación y conexión con tu Creador y que primero Dios tengas un año maravilloso, lleno de bendiciones, en compañía de tus seres queridos.